¡Ya comience! Segundo juego de esta Winners. Esto es Round 2. Acabamos de ver a Pollo y Leaf ganarle a Rugar y a Dixie. Y vamos. Pollo y Leaf contra Oba y Pine. Comenzando. Ya, perdón, teníamos que tenerlo. Las cosas. Buen inicio para el equipo azul. Que va a ser Oba con Lucina. Viene con Cloud. Buen inicio sobre porcentaje. Sobre el 76%. Todavía no es tanto peligro, pero ya tenemos ese límite. Aguas con ese límite. Slash con el límite. Uy, lo iba. Lo estaba buscando en ese momento. Se tardó. Cuando creo que lo hizo un poquito antes, se tardó Oba en aventarlo. Oba buscando salvar a su compañero. Leaf regresando al escenario. No, todavía no. Oba. Logra sacarla todavía con ese OB, pero ya al fin logra regresar al escenario Pollo. Fuera del escenario, pero ese up air se va a llevar a Leaf por encima del escenario Pollo. Zona de peligro, buen air dodge para regresar al escenario. Y Leaf cae sobre ese cross slash de Pineda por guardar. Uy, todos golpeados. Leaf todavía en el escenario Pollo. Logra regresar, buen side de Leaf. Sacando OB todavía más, Pollo va a buscar el edge guard. No lo consigue, ese backer la va a mandar del otro lado del escenario. Y esa alucina, y nuevamente va a regresar. No, no va a regresar, OB pierde esa primera stop. Juego muy parejo, un poco de porcentaje a favor del equipo azul, que es el que tiene sobre Leaf, y buscaba ese back air OA para empujarlo a ese finishing touch que vimos a Pineda usar, pero lamentablemente ese back air de OA no encontró. Buscando ese fair Leaf fuera del escenario sobre OA, OA logra regresar por arriba, back air se va a llevar la primera stock de Pollo. Pollo, buen trabajo aguantando esa primera stock. Y ahora es el fair sobre Pineda buscando, buscando, buscando. ¿Qué va a conseguir? Ese cross slash no va a romper ningún escudo. Ese, uy, cuidadito con ese fair Leaf que te lo pueden counterear. No pegó, fue cancelado. Y nadie fue golpeado por ese fair. Cross slash de Pineda se lo regresan. Uy, uy, viene y Leaf logra interrumpir ese toque de hasta 66% que llevaron a Pollo. Leaf buscando ahora a Oba, buscando ese 105%. Va a ser dash attack todavía, nada. Tenemos a Pollo y Pineda peleando de un lado y a Oba y Leaf del otro, pero Oba, buena respuesta tras ese cross flash de Pineda, y Pollo y Leaf pierden stocks simultáneas. Buen trabajo del equipo azul, gran ventaja, 4 stacks a 2. Buen counter de parte de Leaf castigando este opti out of shield de Pineda, pero Leaf tomando muchísimo daño, nunca consiguiendo muy buenas entradas. Al mismo sigue tomando daño sobre Pineda, pero es muy poco con ese opera hacia Baker. Y Oba ahora es el que entra con ese Dancing Blade, pero Pollo, gran respuesta con ese Baker, se lleva esta segunda stock de Oba, tratando de igualar este juego, pero aguas que Pineda tiene ese límite ya cargado completamente. Leaf en 74%, puede ser extremadamente peligroso. Pineda sigue teniéndolo ahí, buscando ese finishing touch. Me pareció que lo que quería todo, cuidado con ese resorte, se lo va a llevar. No, regresa y Oba cuidando a su compañero down air de Leaf. Va a buscar algo. Oba en 74%, su último toque. Ese backer sí se va a llevar a Oba. Sí se lo lleva, gran edge guard de parte de Leaf. Y ahora tenemos a Pine en 13% contra Leaf y Pollo a menos de 80. Personaje. Va a ser backthrow, air. Uy, ese nerd de Leaf no conecta. Buen cross slash. Interrumpiendo un poco el combo forward smash, va a ser castigado con ese backer. Claro que sí, tenemos una bomba. Cuidado, Leaf. Air ya viene fuera del escenario, teniendo muchos problemas con regresar. Pollo esperándolo ahí dentro, en medio del escenario. Leaf con el rábano, con el nabo, no consigue nada. No hay tech de Pineda en la plataforma. Oh, verde Leaf. Pineda, muy cuidadito con ese límite. Lo va a tener que gastar ahorita. No, no, claro que no. Grande Leaf sobre Pollo. No es un problema, porque Pineda con límite es extremadamente peligroso. Eso no logra pegar sobre nada. Buen nerf de Leaf castigando. Pero Pineda todavía no lo contemos, que un backer puede ser mortal. Y de hecho lo está buscando exactamente ahí, en la orilla sobre Leaf. Y el equipo verde lo veo perdido, teniendo jugando con el chinero. Pineda, bueno, pegando a ambos personajes. Va a ser down B de parte de Pollo. Todos los hombres y escucharse. Y uy, cuidado, equipo verde, no se anden pegando entre ustedes. Pineda todavía lo logra conseguir. Backer sobre ambos, pero todavía ninguno de los dos buscando el forward smash. Pero el fair de Pineda se va a llevar a Pollo todavía. Backer de Pineda. Ahora Pineda tiene la ventaja porcentual. Incluso controla el escenario. Y ese fair no lo va a pegar. El fair de Leaf tampoco. Buscando, cazando, buscando ese backer. No lo consigue. A ver, no hay castigo. Bueno, spot dodge de parte de Pineda. Que va a haber en este momento fair. Uy, casi se nos va, casi se nos va. Leaf no
no creo que sobreviva otro de esos y ya tiene límite otra vez, cargando ese play beam, pero bien, esta le da la recuperación, pero Lip al side beam, se va a quedarse la misma, no todavía, Rollins sobrevive, 161%, quien se lo va a llevar todavía, Pineda haciendo un gran trabajo en esto, va a buscar el Fer, no lo consigue, va a buscar el side beam, no, Hopper, otra idea, bueno. Aéreo de parte del Leaf, el Air Dodge logra regresar Pineda al escenario. Ahora va a ver Edgar, no va a ver Edgar. Nuevamente Air Dodge para agarrarse de la leche. Leaf que presiona y en ambos personajes. Este backer ya se lo va a llevar Pineda. Gran comeback, 2-1. Uf, qué juego. Qué juego. Gran 2-1 de parte de Pineda. Equipo verde se veía perdido. Perdido está lo que yo diría. No sabían cómo entrar, tenían miedo, hicieron muy bien cuando tenía bajo porcentaje Pineda, grandes combos, buenas entradas, pero al final les faltó ese les faltó y parece que nos vamos a Final Destination y tenemos cuando Leaf se acerca a la cámara se nos pierde un poco el enfoque, pero Lucina y Cloud, tengo Fit, no Lucina. Y nos vamos, juego número 2. Juego número 2. Cuidadito, Pollo y Leaf. Leaf decía que ellos eran primer seed. A ver si se lo merecen. O tal vez pierden en este momento. Juego número 2. Final Destination comienza en este momento. Cargando ese Spin Dash, Pollo. Un poco de porcentaje sobre Ova. Va a conseguir el grab. No, Pineda. Bueno, Big Out. Sí, castigando a Pollo. Pero Leaf del otro lado. Con un poco de daño sobre Ova. Cruz sacando del escenario. Tratando de ayudar a su compañero. Buen parry, ya no hay team ataque en ese momento con el parry de Leaf. Graba ese down throw, va a conseguir ese back air sobre Ova Leaf. Buen fuego de Pollo, sacando Ova del escenario. No había no haber kill. Buen cerre de Leaf. Y ya Ova 130%. Cuidadito, ya se nos va a ir ese resorte, va a salvar a Ova. Sí, lo salvó. No importa, no importa. Pineda recibiendo mucho daño de parte de Leaf. Cuidadito, Ner se lo va a regresar, no. Pineda, siento que hasta incluso se apura con sus nerfs. En vez de último nerf, Finish Touch pudo haber sido una gran herramienta. Y Pollo se lleva a Ova de aquel lado. Y Leaf buscando el Edge Guard, no lo consigue sobre Pineda. Y formas más de Ova, cuidado Leaf. Cuidadito que con Maldi ahí se nos va. En ese momento Fer buscando el Fer Smash de Ova. Diciéndole a Pineda, Pineda, yo te cubro la espalda. Tú encárate de ese Edge Guard. No se encargó muy bien, pero buen trabajo en equipo de parte de ambos equipos, la verdad. Downer. Pineda vuelve, uy, pero es el forward air, castigando el Air Dodge y diciendo a la Pineda, tú no regresas con esa vida bien, pero smash de Ova se lleva esa primera stock de Leaf. Pollo todavía sobreviviendo, forward throw, no hay castigo. Leaf consiguiendo presión sobre Ova, evitando ese combo de equipos, buen dash attack, salvando a Pollo un poquito de ese cross slash, pero ese nerf va a ser suficiente, no, buen Air Dodge de parte de Pollo, buen día y también regresa al escenario todavía, pero todavía no está completamente seguro. Ahora Pollo, ¿cómo han cambiado las cosas? Ova no va a regresar, uy, cuidado con el resorte que puede regresar, pero no, Ova se nos va a la segunda stop, Pollo todavía 150%, 160, pero ya mal día y lo agarró de sorpresa y se nos va la primera stop de Pollo. No va a regresar, buen Frost Smash sobre Ova, ya 36% en esa última stock. El equipo verde se está viendo grande, muy bien en este, buena adaptación de parte del primer juego. Ya no hay tanto team attack como estoy viendo en este momento. Y buenos juegos de ambos, buenos combos de equipos, buscando ese 2-1 siempre que se puede. Leaf ahora es el que trata de continuar esos combos. Backer no va a conseguirlo, pero Pollo su backer sobre Ova, manteniendo el equipo azul del lado derecho del escenario con muchísima presión sobre ellos, limitando todas sus opciones. Va a ser grab de Leaf sobre Ova. ¿Qué va a hacer en este momento? Más cuidado, Pineda, que le puedes dar a Ova. Cuidadito, Wazowski. Va a ser nerd de Leaf, sí, sacando a Ova lejos de aquí. Se muere, le va a quitar vida. No le va a quitar vida. Sí, le va a quitar vida. Pineda aguantando 97%. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Vimos que el juego pasado fue capaz de quitar 3 stocks él solito. Bueno, 2 stocks. Solito un 2-1. Entonces ahora tiene que aguantarlo para forward smash de Pollo. Va a evitar ese comeback nuevamente. Y Ova se nos va a ir. No, el Nabo lo avienta cerca del escenario en vez del otro, de para el otro lado. No, vi de parte de Leaf. Golpeando a ambos, Ova y su compañero Nair de Pollo, no va a encontrar su marca. Y ahora dash attack de Leaf, Ova fuera del escenario, que va a conseguir Leaf en este momento, nada, side B, pero el homing attack de Sonic lo va a sacar y un backer más, y sí, corazoncito, y nos fuimos. Juego número 2 a favor de Leaf y Pollo, 3 stocks ahora, eso que consiguió, juego menos cerrado, más a favor del equipo verde.
Pero a decir verdad, era a favor del equipo verde el primer juego. Y pues bueno, lo perdieron. Y pues bueno, toca el ban de escenarios. ¿Quieres cambiarlo? Apúntalo a mí. Así merengues. Gracias, Leaf. Qué amable, qué gran jugador. Gran jugador y aún mejor amigo. Town and City será el tercer encuentro. Beach y Sonic. Y ya tenemos el cambio, ese pit que yo esperaba ver al principio, el clásico pit de OVA. Y nos vamos a ir. Juego número 3. El que gana esto avanza en Winners. Supongo que la Winner Final. Y el perdedor todavía no está fuera. Recordemos que esto es segundo, es doble eliminación. Speed Dash de pollo sobre OVA, 26% y OVA trata de responder, pero este es el combo sobre Leaf. ¿Qué va a conseguir el equipo azul? Nada, pollo bien, bien entrado para salvar a Leaf de este combo. Aún así consiguió 53% el equipo azul sobre Leaf. Otra vez ese Spin Dash encontrando a OVA, causando más daño. Cuidadito, Leaf, que te están haciendo mucho daño y no te veo a ti lograr entrar, lograr hacer daño. Este es el equipo azul tratando de hacer esos combos sobre pollo. Forward Smash de OVA sobre Leaf, diciéndole ya estás en 100%. Cuidadito que el próximo sí te puede mandar. Aventando pollo, gran combo entre ellos dos. Rebota sobre OVA, órale. El Sick Attack, el Homing Attack sobre Leaf, sobre Pineda. Me estoy confundiendo mucho, pero el equipo verde ya se está respondiendo. Ese downer, cuidadito, OVA, no te metas ahí. Que si en algo Leaf es bueno, es en esos Edge Guards con Pitch. Pero Dash Attack de OVA sobre Leaf. Ahora Leaf se encuentra fuera del escenario. Buena flecha y downer de OVA lo encuentra. Buen Spike de OVA, gran ventaja que logran conseguir esta primera parte. OP va a haber castigo, no Dash Attack de Leaf, va a conseguir algo más. OP ni siquiera tridea, bien hecho. Bueno, pierde parte de Leaf sobre Pineda. El equipo azul todavía aguantando eso. Pine y OVA, buen daño sobre Leaf todavía. Y se nos va la primera stock de OVA. Forward throw fuera del escenario. Tenemos a Pineda buscando el forward smash. Pollo no lo consigue, no lo consigue en este momento. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a pasar? Pero ya va a caer de Pollo. Se va a llevar esa stock de Pineda. Y Pollo todavía con 3 stocks, pero Leaf ya en 88 con su segunda stock. No te sé decir quién tiene la ventaja en este momento, pero la está recuperando esa ventaja el equipo verde. Sin duda está haciendo un gran trabajo, buen daño sobre OVA, pero el cross slash no se va a llevar a Pine todavía. Y Pollo fuera del escenario, OVA buscando ese clan, no consigue spin dash. Dash ataque de Pineda, todavía no se va a llevar a Pollo. Pollo aguantando esas stocks maravillosamente todos estos juegos, buscando el backer sobre OVA. No va a conseguir un gran, no, spin dash. Nuevamente OVA está atrapando estos spin dashes como si fuera su chamba. Y a uno, pero no, todavía no, 162%, Pollo todavía aguantando. Buen spin dash, Hopper se va a llevar. Uy, no, todavía no se lo lleva, 120%. Y Hopper, sí, uy, no, se va a llevar a Sonic, ya le tocaba. Y Limit Blade Beam lo atrapa. OVA dice, no, es mío, yo lo quiero. Y se nos va este segundo stock. Pero Leaf ya haciendo 50, cuidado. Cuidadito con Leaf, está jugando muy bien, buscando ese Edgar Fair sobre OVA, pero uy, salvi todavía, ¿no? 160% Pollo que va a conseguir sobre Pineda, no Pineda. Este downer lo manda de regreso al escenario. Y sí, definitivamente es un juego ya a favor del equipo verde, ya gracias a ese 49% que tiene Pollo en su segunda stock todavía. Mira ese Hopper, se va a llevar a Leaf. Pineda haciendo 1%, el equipo verde ahora va a buscar deshacerse de esa stock. Pero Pollo, buen bajer para Pina fuera del escenario. Sefer se lo va a llevar, sí se lo puede llevar. Limit, uy no, buen resorte. Uy, logra regresar Pineda al escenario. Y del otro lado Leaf con su propio Edgar sobre OVA. Cuidadito con el escudo, sí lo protege del Fer. A menos que sea multi-hit, no lo protege. Baker, ¿qué va a conseguir? ¿Va a conseguir el Nabo? No. Uy, cuidadito, cuidado, Leaf, que OVA le gusta ir por todo fuera del escenario. De resorte nuevamente, Pineda regresa al escenario. Pollo, Spin Dash sobre OVA. Sabemos que si Pollo hace Spin Dash, le va a pegar a OVA. Rusher Stock. OVA pierde su última stock y rápidamente se la quita Pineda. Pineda, 130%. ¿Qué se va a conseguir en este momento? Fer de Pollo todavía, ¿no? Ahora sí lo va a conseguir. Sí, ese Fer fuera del escenario. Se lleva esa última stock y OVA
serios problemas. Tres stocks del equipo verde. Vamos a ver qué puede conseguir. Downer, Fair Leaf, usando la plataforma. ¡Qué buen! Fair Leaf dice sí. Nos merecemos ese seed 1. Gran juego número 2 y juego número 3. Se llevan la victoria. Gran juego. Gran juego 2-1. Pollo y Leaf sobre Oba y Pine.